El balance es eh, netamente positivo, llegamos a estar en un, en un 95% de, este, de una evaluación positiva. Hay algunas cositas que mejorar que yo siempre decimos que nosotros tenemos que ajustar muchas cosas en, en muchas actividades, sobre todo las que se refieren a las que a la de impacto social. ¿no? Eh, uno de los grandes parámetros, podemos así decirlo, es el desarrollo deportivo que tuvo este año en la ciudad de Reconquista y en la zona, con eh, 29, la entrega de 29 estatuillas. Este, nuestro San Jerónimo este, del Rey, nuestro premio al deportista destacado, en donde cuando empezamos la gestión había aproximadamente entre 18 y 19 estatuillas, hoy tenemos 29 al término del 2010. Eh, también, bien lo decía vos, terminar el año con muchas actividades y empezar otras que tienen que ver, por ejemplo, con las actividades propias de la época estival del verano, en donde eh, las colonias de vacaciones, eh, las clases de natación... Eh, a nivel adultos adultos mayores donde este, la colonia para chicos con discapacidad eh, actividades o eventos que tienen que ver con propios con la con la actividad física en, en el verano este, están a la orden del día y bueno y se la van a desarrollar ahora eh, durante el mes de diciembre enero y febrero en donde algunos de los epicentros van a ser el Camping Municipal del Rey, bueno, las colonias en el Camping Bucará y también en el Sindicato de Camioneros. Vamos a tratar de este año a ver si este, logramos coordinar con prefectura para tratar de hacer alguna actividad importante en el puerto. En donde, bueno, este, tenemos una, una materia pendiente con el tema de los triatlón y demás por la seguridad que nos, nos exigen, no. Eh, con respecto a infraestructura, el mantenimiento que se hizo toda la infraestructura nueva en el, en el velódromo, que si bien sabemos que no eh, no es suficiente y no alcanza, pero bueno, pero por lo menos el, el tema del mantenimiento y, y mejorar alguna infraestructura de lo que fue el velódromo, de la pista de atletismo, en lo que tiene que ver eh, nuestro camping municipal ahora con la creación de esta eh, senda aeróbica, en donde, bueno, para nosotros la seguridad de nuestros ciudadanos es importante este, sacarlo de los lugares eh, que pueden llegar a tener peligro para hacer una actividad física. Esto tiene que ver con las calles, las rutas. Y bueno, y darle la posibilidad acá en el camping municipal que pueden caminar o trotar y hacer una actividad física aeróbica y de caminata, no ciclismo ni tampoco de rollers. Aclararlo esto porque es una senda aeróbica para caminar o para correr. Este, hay muchas cosas en la agenda, por ejemplo, la, la creación de un natatorio importante en lo que es nuestro, nuestro camping para que sea utilizado por por los chicos de los barrios, pero bueno, pero este, no podemos llegar a todo, ¿no es cierto? Así que este, quedaron algunas cuestiones, sobre todo en infraestructura, eh, que la vamos a seguir trabajando este, el año que viene y ojalá se pueda realizar también el año que viene o en la gestión que viene.